Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad vamos a hacer una guía Build Showcase de Agatha. Vamos a aprovechar que hace muy poco logramos sacar a Agatha, básicamente por vagancia mía, porque no me había puesto a limpiar las estrellas del abismo de facciones. Y por si no lo sabían, Agatha es un personaje que solo podemos sacar acá en el abismo de facciones completando estrellas. La primera nos las van a dar cuando hagamos 450 estrellas, y después la segunda nos la van a dar cuando hagamos 600. Por ahora solo podemos obtener la Exclusive Weapon 3, creo que es. Todavía no nos han dicho cómo vamos a hacer para las siguientes dos Exclusive Weapon que necesitamos. Entonces, básicamente, para que se den una idea, estos fueron todas las estrellas que logré sacar en todos los pisos para poder llegar a 605 puntos y poderla tener ya exclusiva 1. Entonces vámonos de vuelta a revisar a esta jovencita. Entonces fíjense, es un personaje de esto, Eternal Sect, ¿no? Sí, Eternal Sect, de la marca roja, de ataque, dice que revive, tiene escudo y hace daño en área. Entonces vamos a ver su kit. Dice que hace dos capas de daño de ataque a un solo enemigo, cada una hace 18% de la salud máxima de Agatha como daño. Eso es buenísimo porque lo que hacemos es buildear la full salud y crítico y ya por ahí hacemos bastante daño. Si el target tiene counted kit, se incrementa el daño que ella hace a 20%, si no, hay un 60% de chance de infligir una capa de counter key, bla bla bla, por dos turnos. Entonces, bueno, no vamos a ver su exclusiva 4 porque ahorita nadie la puede tener, entonces no hace mucho sentido. Pero en todo caso, aquí digamos que aumenta un poco más la cantidad de max HP que va a tener ella de hacer daño. Con la segunda habilidad dice que hace daño igual al 50% de la salud máxima de Agatha a un solo enemigo. Es bastante. Y si el enemigo tiene counter key, este daño tiene un 75% de piercing ray. Y Agatha recupera 20% de la vida del daño que haga. Y la restauración aumenta la cantidad de restauración. Que si lo que se está recuperando excede lo que ella ha perdido de HP, entonces esa cantidad de salud que excede será transferida a subir e incrementarle su max HP, lo cual es brutal porque recuerden que ella hace daño basado en max HP. Cada esa transferencia se capea 25% de la salud inicial máxima de Agatha y un total de 75% de la salud inicial de Agatha. Pues está bien. Este bono de max HP no será removido cuando Agatha muere o al transicionar olas. La segunda exclusiva, que no tenemos ahorita, lo que hace es que incrementa el healing effect a un 40% del daño que se hace. Como estaba acá arriba antes era 25, creo, o 20, y después ahora es 40. Y tiene un cap del 50 cada vez y después máximo hasta 150. Básicamente esto lo que hace es que prácticamente sea inmortal, pero no es tan importante. Pasiva, y aquí es donde vienen las cosas interesantes con ella. Dice que Agatha gana inmunidad a Severe Wound y HP Burn. O sea, es inmune al HP Burn y el Severe Wound, lo cual, por ejemplo, esas composiciones, cuando sale un Hesonja, una Amelia o un Quinlan, vamos bien porque no la pueden afectar. Y tiene un 100% de chance de transferir escudo. Y el escudo y la curación que ganen los enemigos. O sea, si los enemigos se ponen escudo, ella se pone escudo. Si los enemigos se curan, ella se cura. Y de esto reduce 50% por cada capa de escudo o curación que... Ok. No es que todo se va hasta aquí a full todo eso, si todos se ponen escudo y todas las cosas. Y se va a resetear al comienzo de cada turno de Agatha. Pero aquí viene la exclusiva 1, que yo considero que para que ella sea usable, requiere de la exclusiva 1. Básicamente lo que hace es que Agatha, empezando el tour, la ola, de una vez se monta ella un escudo, independientemente de lo que hagan los demás, del 40% de su salud. De paso, y gana Bloody Shield va a un 20% de la salud máxima al comienzo de cada turno si ella no tiene el escudo, pero es difícil que no lo tenga. Y bueno, ese Bloody Shield no puede ser ni removido ni robado, lo cual está brutal. Esto es más que todo arena, ¿verdad? Y esto es lo mejor de todo. Agatha es inmune a todos los efectos de control cuando tiene escudo. Entonces, prácticamente cuando estamos en arena, ella va a arrancar de una poniéndose un escudo, porque lo dice su habilidad.
Y como tiene escudo, entonces va a ser inmune a todos los efectos de control. Entonces no la van a poder stunear, no la van a poder silenciar, no la van a poder congelar, no van a poder hacer nada de eso. Entonces ella va a quedar ahí vivita dándole golpe a medio mundo. La exclusiva 3, porque la 2 ya la vimos, para mí esta es la super top, es que revive a un enemigo que se muera con un 40% de su propia vida. Y si hay... Ok, si hay... Al comienzo del turno. Ok, si hay alguien muerto, cuando ella va a tomar su turno, ella lo revive. Ok. Y lo que sí es que esta habilidad tiene un cooldown de 3. Entonces esto es buenísimo, sobre todo para la arena. Por si en el camino se muere alguien, cuando ella tome turno, ya lo va a poder revivir y entonces la cosa se pone súper interesante. Sobre todo con Popper por ahí ahorita en el camino que queremos que se muera para que haga daño y estunee a la gente. Entonces esta joven cuando tome su turno lo revive y ahí rinse and repeat, ¿verdad? Demasiado brutal sería esa combinación. Y con la ulti, que es la prácticamente la que estaríamos usando en la arena, hace 3 capas de daño de ataque a todos los enemigos. Cada una hace 15% de la salud máxima de Agatha. Sube aquí 3, 4,5% más, o sea que casi llega a 20% el daño. Y mientras tanto inflige una capa de Contact Kiss a todos por 2 turnos. Recuerden que ella, cuando tienen los enemigos Contact Kiss, hace más daño todavía. Entonces, más o menos esa es la historia. ¿Qué se supone que debemos buildearle a ella? Salud, crit rate, crit damage. Nada más nada. Ahí no hay nada que inventar. Está súper fácil. Emblemas, bueno. Yo me fui por esta rama para ir a daño crítico. Habrá gente que a lo mejor se va por esta rama. Bueno, defensa definitivamente. Para irse tal vez por esto. Subirle 24% más la salud. Pero yo, para mí es más fácil conseguir eso que daño crítico. Entonces yo preferí irme por la parte de daño crítico. Y aquí básicamente todo lo que haga daño directo. Ahora ya es un personaje de daño directo. Aquí es reducir daño y todo eso. Auras. A ver, como yo apenas la acabo de sacar y no tengo una build así medio loca, yo ando un poquito corto. Si vemos acá, ustedes se fijan, yo ando en 81 de daño crítico y 200, perdón, de crit rate y 256 de daño crítico. Está en 535 de salud. Bueno, de hecho, vamos a ver los equipos para que lo vean. Básicamente, equipo ya lo sabemos. Ahora tenemos que buscar crit rate, crit damage. Por eso yo le puse un set de esto que da crit rate, crit damage. Y después le puse este, ¿por qué? Porque este, como la estoy orientando mucho a arena, aunque ella, digamos, el effect resistance no le sirve de tanto porque ella es inmune a los efectos de control cuando tiene escudo, que casi siempre. Entonces esto no es tan importante, pero bueno, ahí está por si acaso alguien le quiere meter otra cosa, attack down, cualquier cosa de esa. Aunque ella el attack down tampoco le afecta mucho, la verdad. Pero bueno, sí, el tema de tenacidad, porque le reduce el daño crítico que le puedan hacer a ella, entonces es importante, le da más supervivencia. Y esta, digamos, de todos los sets que dan salud, que tienen varias cosas, este es el que más da. Entonces me pareció prudente ponerle este set, ¿okay? Básicamente por eso. Pero realmente aquí al final es donde busquemos la mejor esta para tener más salud, más ataque, perdón, más salud, más crit rate, crit damage. Básicamente es eso. Entonces aquí va con, fíjense que aquí va, tiene cuatro de un arma de cuatro porque realmente el ataque no le afecta tanto a ella, sino es la salud. Pero sí, fíjense que aquí lleva crit rate, crit damage. Aquí tenemos crit rate, crit damage, perdón, crit rate y HP, que son cosas importantes para ella. De vuelta, crit rate, crit damage y HP. Eso es lo que tenemos que buscar. Aquí igual, crit rate, crit damage. Ataque no nos sirve de mucho. Fíjense, aquí pusimos crit rate y tenemos HP y HP rate bastante. Acá tenemos HP y fíjense, crit rate, crit damage y HP rate. Este es un artefacto perfecto para ella. Estas son las cuatro estadísticas que buscamos con ella. Y acá nos vamos por salud, igual crit rate, crit damage. Más o menos así es la historia. Entonces, como yo tengo el crit rate bajo entre comillas, está en 80, ¿verdad? Tampoco es que es tan mediocre, 81,3. Entonces yo me fui a buscarle un aura azul que le suba el crit rate con la habilidad, porque con la habilidad es con la que vamos a hacer más daño. Entonces, claro, si yo la logro llegar a K16, entonces casi, casi voy a estar en 100% de crit rate para la arena. Si voy a estar en campaña, definitivamente voy a pasar el 100%, entonces siempre va a ser crítico.
Entonces, esta es un aura que yo le considero que le queda muy bien a ella. Después de ahí, la verdad es que puede ser esta también, Victory Rush, que le incrementa el daño directo, definitivamente. Mastery no le interesa a ella. Esa fue la que ya le pusimos. Y de las azules, de las moraditas, perdón, tal vez yo le pondría esta no tanto. Había una. Esta, la que produce direct damage. Y esta que le da más daño crítico, es la que yo le pondría. De las moraditas, definitivamente aquí puede ser esta puede ser. Esto no, esto no. Arena, bueno, esto es más velocidad. Esto, esta podría ser por el hecho de que le va a dar un montón de salud más, pero el efectividad ya no le sirve nada. Pero subirle 27% más la salud puede ser un bombazo, así que esta yo no la descuidaría, la verdad. Esta no, esta tampoco. Podría ser esta, aunque esta es más útil para bosses, pero igual, 32% más de daño directo está brutal. Entonces, bueno, más o menos esas serían como las auras que podríamos estar usando en ella. ¿Dónde podemos estar usando esta joven? Bueno, definitivamente la podemos usar en la torre de marca. Torre roja, por ejemplo, la podríamos usar. Vamos a ver. Yo la tengo por aquí en una composición. Vamos a ver qué tal se comporta. Yo la usaría también definitivamente en la facción de ella. Y donde ella brilla y para lo cual la mayoría de la gente la buildea definitivamente es para la torre, para la arena. Ahí realmente es donde ella brilla y ahí es donde deberíamos enfocarnos para buildearla, ¿no? Entonces, por supuesto, si la tenemos nos va a ayudar en la torre roja. Por supuesto, si la tenemos nos va a ayudar en su facción, que es Eternal Sec. Sobre todo para conseguir su segunda misma exclusiva y también para conseguir ya su exclusiva. Vamos a tratar de ayudarlas aquí porque si no esta cosa se va a poner medio peliaguda. Bueno, vamos a tratar de dejarlo ahí que ellos se vayan dando ahí. Entonces, definitivamente para la facción de ella misma nos va a ayudar un montón, eso sí, definitivamente. Y pero ella está hecha es para la arena, o sea, ese es su fuerte. Y básicamente se usa mucho, por ejemplo, acompañándola con Brynhild, por ejemplo. O sea, la idea sería ponerle como tres tanques. Vamos a ver aquí, no podemos ver más o menos. Fíjense que ahí hace 300, 200. No siempre mete crítico porque no está al 100%. Le hace falta un poquitín ahí de daño crítico. Ahí congelamos, buenísimo. Ahí falló el crítico, porque esa creo que es la básica. Fíjense, ¿eh? Ahí metió un daño más o menos decente. Entonces, como le decía, ella brilla, es en la arena. Ahí es el fuerte de ella. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos, buildearla, meterla ahí que sea full, full arena. Pero sí es importante llevarla, tratar de llevarla al 100% de daño crit, de crit rate, porque necesitamos que no falle nunca. Bueno, ahí ya se fue el boss. Y ella, o sea, no es la que más daño va a hacer, pero tampoco es que es de especial, despreciable. Fíjense, casi 10 millones de daños. Pero estos dos van a hacer más daño que ella. Otro sitio donde yo la uso, por ejemplo, vamos a ver, es aquí en su facción. Vamos a verla rapidito aquí, que es Eternal Sec, el piso 18, y ahí le damos plomo. Aquí en esta composición yo no tengo casi gente ahí. Y prácticamente ella es la única DPS que hay ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahí casi se voló toda la bola con la ulti. Y ahí ya le dio un mamonazo de 500 y resto 1000. Creo, no me acuerdo si esa fue la A2. Probablemente haya sido la A2. Pero fíjense que cada vez que ella le mete con la básica, inclusive te puede hacer como 700k o más de daño. Si pega crítico, ¿verdad? Fíjense, ahí se voló toda la bola completa. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Y después de esto, ya para cerrar el videito y no hacerlo tan largo, vamos a hacer una. Tratar de hacer algo con la arena, aunque no tengo una aceptó como para ella todavía, pero bueno, ahí hacemos el intento a ver cómo nos va.
Estamos por sacar a Brian Hill también para que nos ayude. Fíjense, ahí le metió 1 millón con la segunda habilidad porque tenía el Counter Kiss. Entonces, claro, al tener Counter Kiss, aumenta el daño que ella le hace con su segunda habilidad. Y fíjense que le metió un buen leñazo de 1 millón y resto, ¿no? Tampoco es que es despreciable el daño que ella hace, ¿verdad? Solo que, bueno, no está hecha como para PvE realmente. Le falta todavía. Tal vez cuando tenga las 5 exclusivas y ya sería otro cantar. Pero fíjense que, bueno, ahí le metió, ¿cuánto? 14 millones de daño. Bueno, prácticamente ella fue la que hizo todo el daño. Entonces vamos a tratar de meternos aquí en la arena. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Porque ahí realmente es donde ella brilla. Aunque, repito, yo no la tengo buildeada como para... Vamos a tratar de meternos con este equipo. Aunque está el fastidioso este aquí. Y vamos a tratar de hacer algo como no la vamos a poner a este señor, sino que la vamos a poner a ella más bien. No sé si este mismo equipo. Porque yo no creo que ella vaya a nuquear y vaya a volárselos a todos con un solo ataque. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Aquí tal vez me gustaría más esta jovencita. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Y lo voy a dejar en automático ahí para ver qué tal. Tal vez apuntémosle a este señor que es más fastidioso. Aunque ella va a ser la ulti ahí. Fíjense que ahí no la pudieron congelar, aunque igual nos limpió. Bueno, fíjense que bueno, fue, no estuvo nada mal. O sea, al final se voló a todos y nada más quedó G-Sonya y Space vivo. Entonces, bueno, fíjense que aún así, no estando muy bien equipada y con una setup ahí medio chuequita, pudimos vencer a ese equipo de la arena. Que fíjense. Nada mal, por supuesto. Fuimos más rápido que ellos y todo el cuento, está claro. Pero bueno, ahí ustedes ven, pueden ver con eso el potencial que puede tener ella. Definitivamente este es su mundo, arena, pero vieron que también la podemos usar en otras partes del juego. Entonces, bueno, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.